Buenas tardes. Un martes más, después del parón navideño, hoy nos incorporamos a un nuevo programa, programa número 22, Tu vida en una hora. Quiero aprovechar en estos momentos para desearles a las personas que no he podido feliz Navidad y que el año 2017 sea al menos como el 2016. Hoy tenemos a una persona que aunque no es canaria, lleva a Canaria en el corazón. Una parte importante de su vida lo pasa en nuestro municipio y concretamente lo pasa en la playa de Mogán. Está con nosotros Francisco Balaguer Gómez. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, lo has dicho muy bien. Ante todo, quiero darle las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. De verdad que hoy vamos a cambiar impresiones. Porque en los años 60 Canarias no es que se viviera mal, se vivía con algunas carencias. Queremos comparar Canarias con la península en esos años. ¿Dónde nace usted? En Barcelona. ¿En la capital? Sí, en Barcelona ciudad. ¿Qué es lo primero que usted recuerda? Porque vamos a hablar desde el principio. ¿Qué es lo primero que usted recuerda de su niñez? Porque, como sabrá, la niñez uno la tiene a partir de 4 o 5 años, es cuando uno tiene nociones que hay algo diferente de lo que éramos antes, de lo que cuando éramos pequeñitos no sabíamos dónde estábamos, pero a partir de 5 o 6 años ya se empieza uno a recordar. ¿Qué son los primeros recuerdos que usted tiene de su vida? Bueno, el ir a la escuela, jugar con mis compañeros, con mis amigos, ¿no? Y que fueron momentos, aunque eran difíciles, porque se había salido de una posguerra, ¿no? Y esto, evidentemente, lo vivían más los padres y los mayores que nosotros como niños, ¿no? Dentro de las carencias que teníamos, evidentemente, comparado con la que hoy en día los niños de la edad que usted me pregunta, pues ahora disfrutan y tienen y pueden disfrutarlo y desearlo. Nosotros lo soñábamos, ¿no? Pero con lo poco que teníamos y con lo que jugábamos, con patinetes hechos de madera, con las ruedas de cojinetes, ¿verdad? Y un balón era un balón que lo disfrutabas y los reyes que te traían el cochecito de metal, pues todo esto, que era poco, pues para nosotros era mucho, ¿no? Los momentos que vivíamos. Entonces, quiero decirle que la diferencia, aunque estuviésemos a 2.500 o 3.000 kilómetros, prácticamente esa era la niñez también que se vivía aquí en Canarias. Me imagino que en todo el país, ¿no? Pues según las zonas, pues debían haber un tipo de peculiaridades unas que otras, en función, pues es evidente que una ciudad, y una ciudad como Barcelona, que siempre ha sido muy importante, ¿no? Como el resto de ciudades grandes, pues se vivía pues de una forma de acuerdo con lo que se vive en las ciudades, ¿no? En sitios más alejados, el Pirineo catalán o por sitios, las zonas más rurales, pues supongo que sería otro tipo de vida, ¿no? Pero tampoco con grandes diferencias, porque la base principal que era el comer, el alimentarte, el vestir, el poder ir a una escuela, esto, gracias a Dios y afortunadamente, nosotros lo hemos tenido, los de mi generación, ¿no? ¿No tenían dificultad para ir a la escuela en esa época? No, dificultad no, dificultad no. La verdad es de que habían escuelas y problemas para ir a la escuela no tuvimos. En Canarias, desgraciadamente, era diferente. Además, usted conoce prácticamente los barrios que tenemos aquí, por ejemplo, Tasores, Barranquilla Andrés, está Beneguera, claro. En esa época no había a lo mejor escuelas en Beneguera. Ya más tarde sí empezaron a abrir y tener escuelas. Al principio, los niños tenían que caminar pues 4, 5, 6 kilómetros para llegar a la escuela, para después estar 4 o 5 horas y regresar por la tarde. Pero que todo eso se hacía con gusto porque no había otra cosa. Claro. Hombre, lo que usted acaba de decir, en los años 50, 60, acabamos de terminar una guerra, estábamos en una posguerra que duró varios años y a partir de ahí las familias
desgraciadamente separados por lo que pasó, poco a poco se fueron otra vez integrando la sociedad. Por favor, es que el mundo gira. Eso que usted dice, que en esos sitios habían de caminar 5 o 6 kilómetros, eso también ocurría en Cataluña, en zonas que no fueran lo que es la ciudad. Zonas rurales, que no. Yo me imagino que en Las Palmas, pues ese problema tampoco debería ser. Claro. O sea, en una ciudad, ciudad, ¿no? Ahora, en partes alejadas, en pueblos, en la parte de los Pirineos, claro, esto, estas zonas rurales, pues esto lo tenían, ¿no? Pero bueno, forma un poco parte también de la historia. De la historia. Cuando era, tenía 5, 6 años, 7, que estaban, ¿eran estrictos los maestros en esa época en las escuelas? Yo sé que realmente tenían mucho interés en formarte, y los profesores, que yo creo que tenían más vocación que un poco el deber debido de enseñar, que seguro que lo tenían, ¿no? Pero era bastante vocacional, ¿no? Y entonces, como era una época en la que se iniciaba, ¿no? Parecía que se quería iniciar otra vez la vida en España, ¿no? Después de todo este lamentable suceso, pues bueno, había mucho interés en poderte enseñar cosas y en aprender, ¿no? Y la verdad es que en aquella época los niños éramos muy niños. Quiero decir de que éramos muy obedientes, o casi todos éramos muy obedientes, porque pobre de aquel que no fuera correcto y obediente en la escuela, ¿no? Porque además de enseñarnos urbanidad, que aprendíamos eso en la escuela en esas edades, el comportamiento hacia nuestros mayores debía de ser absolutamente exquisito y respetuoso. Porque si llegabas a tener una queja por parte del maestro y llegaba a tu casa, pues le puedo asegurar que no te quedaban ganas de volver a traer eso, ¿no? Pues fíjese, por eso yo creo que la entrevista hoy es buena, y por la sencilla razón que lo mismo que usted estaba contando pasaba aquí en Canarias. En Canarias el respeto a los mayores, yo creo que era el mismo respeto que al padre. Idéntico, no se diferenciaba nada. Cualquier mayor le decía: niño, ven aquí, vete a tal sitio y hazme tal cosa. El niño, sin registrar, hacía lo que el señor le decía. Además, el mayor también se lo decía con respeto. El mayor también se lo decía con respeto. Y en la escuela, lo que usted dice, estando en la escuela, si la maestra, por lo que fuera, tuvieras la culpa o no tuvieras la culpa, te pegaba un estacazo, no se lo decías a tu padre, porque tu madre no te preguntaba, sino que te daba otro. Exacto, sí. Eso ocurría también en Canarias. O sea, con la regla. Sí, y eso, yo creo que eso es, estaba escrito para todo el mundo igual. O sea, cuando te pasaba una cosa de esa, ni decía: mira, que yo hice tal cosa y la maestra me pagó y yo no fui el que lo hice. No. Te estabas callado. Mejor no. Porque es que los padres no preguntaban. Es que además no podías hacer cosas que no fueran travesuras de niños, ¿no? Porque claro, el niño de esa edad, sí, es un niño, pues tienes que hacer ciertas travesuras. Pero lo que hoy en día ocurre, que esta mañana pues salía por la televisión la ministra que decía de que los niños de 13, de 12, de 14 años, con los botellones que beben, y que están muy preocupados, porque hay que sensibilizarnos de que eso no debe ni puede ser, para que un menor pues coja estas borracheras que coge y que sale por la televisión, que también quieren culpar pues un poco de toda esta trayectoria a los padres. Vamos, en mi época eso ni pensarlo, porque si yo llegaba a casa oliendo, oiga, la que se armaba. Bueno, es que a mí los reyes la carta ni se la leían. Yo, pero es que desgraciadamente, afortunadamente o desgraciadamente, en Canarias pasaba igual. A ningún niño que tuviese 14 o 15 años se le ocurriría no solo de beber o de fumar delante del padre, eso ni se le ocurría tampoco. Y hoy en día con 12, 13, 14 años fuman delante de los padres, sí, sí. Beben delante de los padres. O sea, la vida ha evolucionado tan rápido. Tan rápido que hay, es otra forma de pensar. No sé si la que nosotros vivimos era la buena o la buena es esta. O sea, que eso habría que analizar. Yo me quedo con la mía. Yo también me quedaría con la mía. Estoy de acuerdo con toda una serie de ventajas y cosas que tienen los jóvenes.
de lo que yo me alegro mucho, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Una cosa es la evolución y la otra cosa es el retroceso en cuanto a la formación humana de la persona. Porque a veces dicen, no, 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 es que los hijos son reflejos de los padres. No, ya hoy en día no. Los hijos en los años 50 eran reflejos de los padres, ya no. Ahí hoy en día los hijos ya tienen, no sé si es por internet, no sé si es por la televisión, no sé si es, sino que ya sale más globalizado Sí, porque ya sí. tiene más amistades en la calle. Sí. Ya hoy en día un niño de 12, 13 años ya está, si te descuidan, primero de carrera ya. Y antes con 12 o 13 años estabas empezando a leer. Y Sí. ya no, ya con 12 o 13 años, ya con la evolución que se habla en la televisión, con la evolución que se habla en la vida, se va cambiando, se va Hace cambiando, 60 se va. años de lo que estamos hablando casi, ¿eh? Sí. Oigan, 60 años, de aquí 60 años más, imagínese ¿Qué pasará dentro de el 60 años más? salto. Yo le hablo, hace 60 años, por ejemplo, aquí en Mogán solo había una televisión. Y teníamos que ir colectivos, ¿no? A lo mejor 30 o 40 niños juntos Sí, a sí, pagar una peseta o sí. media Sí, sí, peseta para entrar a ver la televisión. sí. Sí, Y hoy sí, en día una casa tiene, la menos que tiene 3 o 4 televisiones, una sí. para Sí. cada uno. No, eso está bien, porque el avance tecnológico nos ha facilitado a todos el tema de las comunicaciones, que estás más al día, la forma de aprender las cosas es mucho más rápido, es mucho más fácil. Evidentemente todo esto también se ha plasmado en lo que son no solamente las comunicaciones, sino en el sistema sanitario, pues hoy en día los aparatos que hay para poderte diagnosticar Detectar cualquier enfermedades, enfermedad. todo esto es muy bueno, todo esto, Sí, por ejemplo, antes cualquier persona todo eso le está bien. daba un ataque al corazón y se moría en el Sí, momento. pero Hoy una en cosa es la día. parte material y la otra cosa es la parte humana. Humana. Yo no sé si realmente hemos avanzado al mismo ritmo que las tecnologías para estar de Para acuerdo, estar a la altura. de nuestros conciudadanos y de nuestras personas, ¿no? Y continuemos, vamos a ver. Entonces ya usted tiene 5, 6, 7 años y va a la escuela y Sí, empezará a estudiar. exacto. Los primeros tiempos cuando usted está en la escuela es un cambio rotundo, porque claro, Mucho. cuando empiece le empiezan a enseñar la A, la S y esto qué, y esto Sí, para qué sí, sirve, esto eso. para qué sirve. El primer Sí, planteamiento que está yo me claro. hice cuando me empezaban con la redondita, y esto para qué yo, y esto para qué lo quiero yo, Es esto para cierto. qué lo quiero yo. Pero fíjese usted, con las 5 letras podemos dar la vuelta al mundo. Usted vive, o sea, empieza a crecer y empieza a evolucionar su vida. Pasa de ser adolescente ya a ser joven. Cuéntenos esa etapa. Bueno, es una etapa interesante para mí, es una etapa nueva de nuevos conocimientos, el intercambio con las experiencias de mis compañeros, ¿no? Que íbamos a la escuela y que cuando salíamos de la escuela, pues en aquella época se estilaba mucho tocar la armónica y hacíamos pequeños grupos que tocábamos la armónica y estábamos, pues, hablando de incluso de los proyectos, de los futuros, de fútbol, de toda una serie de cosas que hay. Que toda esta novedad que tiene este periodo de vida que tenemos las personas, esto es fantástico. Esto a mí me gustaría recreárselo al oído de los adolescentes que están saliendo del cascarón y que están conociendo la vida, Sí, desgraciadamente sale y a los 5 años ya lo ve ¿no? usted con 5 años con un móvil en las manos y le hacen lo que uno no Sí, se sí, cree, lo sí, que sí, uno no se sí. cree. Cogen Claro, un móvil y se ponen a jugar a eso como si tuviesen 30 años ya. Bueno, nosotros éramos muy niños en aquella época y sobre estas edades de adolescencia, ya le digo, hacíamos esto, jugábamos en la calle. Jugamos a la pelota, Claro, jugamos al no habían trompo, a esto, a coches. lo otro. Yo veo por aquí que hay un pueblo que bajan con unos. Ah, sí, creo que en Fataga, no sé, con unos coches hechos con Exacto. ruedas Eso lo hacíamos de. nosotros y en las calles con pendientes, con cuatro cojinetes y el Y el tablón, tablón. y poníamos unas suelas de alpargata de goma para Para frenar, poder frenar. y oiga, bajábamos bien, ¿no? Eso en Mogán se solía hacer Sí, mucho sí, sí, también. sí, Y aquí sí. hay un sitio que hacen competiciones Sí, sí, sí. y el día de la fiesta, no sé en qué sitio es exactamente, Quiero pero sé que decirle en con una parte de esto la isla lo hacen. que un joven hoy en día con una tablet se debe divertir mucho.
Pero nosotros nos divertíamos también muchísimo solo con eso, ¿eh? Pero nosotros nos divertíamos colectivo. Ellos ahora, los niños, se Sí, no, no, divierten claro. solos. Había quien te empujaba, quien te esperaba abajo. O quien te recogía cuando te Sí, caías. sí, sí. Había un cierto compañerismo, no estábamos tan aislados. O sea, compartíamos, ¿eh? Compartíamos más. Yo creo que se compartía más el Bueno, trato. es que no había. Es que tenía que ser, porque si no, ¿qué hacía una persona sola? A no ser que se pusiera a leer, y eso no se daba mucho tampoco, no se pusiera a leer solo, sino con sus compañeros tenía que sacar diálogo y vamos a jugar la pelota, o vamos a esto, o vamos a cualquier cosa que querían interpretar. Pero hoy en día no, hoy en día. Yo con todos mis amigos y amigas de la época de estudios, ¿eh? Cuando teníamos 6 años, nos reunimos 2 veces al año para comer, hablar y recordar todo esto. Es decir, que ha quedado entre nosotros una El relación de recuerdo, amistad sí. de Y es muy hace bonito eso. 60 años, ¿me entiende? Uy, que son muchos años. Mire, ahora hace 3 días pasó el Día de Reyes. En los años 70, 65, 60, 65, 70, el Día de Reyes por la mañana, a partir de las 6 de la mañana, a las 7, usted no oía por la calle sino pistolas de mixto tocando la armónica o la guitarra o. Fue el Día de Reyes y yo, para mí, es como si fuera un día normal, porque Sí, no sé, yo no escuché ni una pistola de mixto, uno haciendo como los no, indios, no ha o el cambiado. otro, ya no, ya no, No ha ya cambiado. solamente los niños hacen su vida con su Game Boy o con No, su no. tablet o con su no sé qué, y ahí no hay comunicación, no se hablan, no se hablan. Pero mire, esa es la evolución de la vida. Sí, Dentro de claro. 60 años, ¿qué veremos? Hay que aceptarlo esto, ¿eh? ¿Qué veremos Bueno, yo dentro? no creo que vea más, pero, o sea, no creo que de aquí 60 años Son vea lo que muchos. pase, ¿no? Desgraciadamente para mí, pero vamos, la base principal es concienciar a la gente que las personas nos tenemos que relacionar, que nos necesitamos unos a los otros y que en un momento dado no todo te lo resuelve la máquina, ni la técnica ni la electrónica. A veces un buen amigo es mucho mejor, o un apoyo, o un que te escuche un problema, que te pueda dar una solución, que a veces la máquina te la puede dar, pero no de una manera, estamos hechos con sentimientos. Las máquinas, no creo yo que lo que acaba diciendo, tienen sentimiento para solucionarle un problema. Bueno, ni hablar. Pero no sé. Por eso yo, el día que dije de hacer el programa, es que yo sé que muchos jóvenes ven el programa y piensan que hace 60 años todo era. No. Hace 60 años se pasaba mucho, se trabajaba mucho. Los padres aquí, por ejemplo, habían marineros. Los marineros de aquí, con la zafra, iban a coger bonito, eso. El día que no había ahí, se iban a trabajar los tomateros. A lo mejor trabajaban 6 meses en los tomateros a coger tomate y 6 meses cogiendo albacora. O sea Lógico. que era otra vida. Pero hablemos de usted. Seguimos para adelante. Entonces ya tiene 13, 14 años, ya. Empieza a evolucionar su vida, ya empieza a Empecé a cambiar. trabajar. Ah, A los empieza a. 14 años era una época donde ya permitían trabajar. Los 14 años Con permiten. 14 años. Yo empecé a trabajar con 14 años y bueno, desde entonces que empecé a trabajar a los 14, pues hasta que me jubilé a los 65, pues he estado trabajando, ¿no? Y bueno, era una cosa en la que podías trabajar y estudiar, ¿eh? Tenías que compaginar, ¿eh? Podía compaginar. Pero bueno, la evolución del trabajo pues me llevó a tener que dedicarle demasiado tiempo o mucho más tiempo del necesario y bueno, pues así he estado llevando toda mi vida laboral pues a partir de los 14 años, ¿no? Cosa que ahora es desde los 16, ¿no? Sí, ahora me parece que a partir de 16 años 16, es sí. obligado a Exacto. la escuela hasta el 16 Hasta los años, a partir de 16. 16. Exacto, sí. Nosotros con 14 años, bueno, no yo solo, no solo yo, ¿verdad? En esa época se solía, Casi se la solía. mayoría de mis amigos, porque bueno, yo me movía en un entorno pues de gente trabajadora, ¿no? Mi padre era electricista, mi madre era modista y parte de mis amigos pues también eran gente que Sí, hay trabajaba, gente ¿no? que trabajaba. Entonces, claro, aparte de que ayudaba mucho poder
tener un sueldo más, ¿no? Pues también te permitía poder trabajar y estudiar. Aquí en Canarias tuvimos un problema en los años 60, que fue cuando el boom turístico en Canarias, que empieza en Mogán, empieza, aunque dice San Bartolomé, tienes nada que el boom turístico empieza en San Bartolomé, no, el boom turístico empieza en Mogán, concretamente aquí en Pata la Vaca, en los apartamentos, sí, en los apartamentos Doñana. Sí. Se construyó en el año 1967, 66-67. Y después empieza, entonces empieza en San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué pasó ahí? Los niños, los chicos que estaban estudiando con 15, 16 años, empieza el boom turístico y empiezan a necesitar camareros, porque aquí no había escuela especializada para enseñarles. Entonces cambiaron, de la noche a la mañana cambiaron de trabajar en los tomateros a ser cocineros, camareros. Claro, ¿qué pasó con eso? Que nunca habían ganado dinero, sino poquito dinero, y empiezan con las propinas, con esto empiezan a ganar mucho dinero. Entonces, ahí fue cuando empezó el fracaso escolar. Toda la juventud pues se vino a trabajar a los hoteles y empezaban y dejaban de estudiar. Ahí es donde empezó. Ya eso se fue retomando y se paró. Pero al principio, en los años 65-70, toda la gente que eran de la aldea San Nicolás, de aquí, de Mogán mismo, de San Bartolomé de Tirajana, pues cambiaron los tomateros. Por eso la agricultura aquí en Canarias bajó rápido, por eso. Allí igual, porque allí por la Costa Brava, pues claro, también el tema del turismo venía mucho, y por la costa que es lindando a Barcelona, los campos que habían de... Todo eso se eliminó. Claro, todo esto, además, claro, como compraban las parcelas a unos precios interesantes para hacer apartamentos. Hemos de reconocer que en nuestro país el tema del turismo siempre ha sido una industria casi del 60% de ingresos. Dese cuenta que este año, no sé si llegan a los 70 millones, 80 sí, millones sí, sí. de turistas. 80 millones de turistas, que claro. dobla la gente que vive en España. Claro, este tipo de nuevas actividades, pues también cambia el sistema de la forma de trabajo. No, es la forma de vida. Claro, es decir, que es otro tipo de forma a la que los jóvenes, si quieren aprovechar, pues pueden sacarle mucho partido y mucho provecho. Y evidentemente nosotros debemos ser muy, muy, muy profesionales en el tema del turismo. Tenemos que serlo por fuerza, porque ante esta perspectiva que hay, mientras que el sol siga saliendo aquí, el sol cada siempre, día, siempre lo vamos a tener. Quiero decirte que esta es una industria que es muy buena para trabajar y para poder conservar y para poderte además mantener en un nivel de estatus de un buen empleo, ¿eh? Porque hoy en día un buen cocinero gana mucho dinero, está muy bien considerado. Los cocineros y los metres y los camareros, y tanto, ya está, lo creo, están ya muy bien, sí, están muy bien considerados profesionalmente. Es un tipo de trabajo que ha ganado muchísimo con el turismo. Dese cuenta que la vida y la elegancia de un restaurante es el cocinero. Si el cocinero bueno es bueno, de nada le vale que el restaurante esté bellísimo y tal, y después la comida sea mala, porque usted va por primera vez a comer allí y la comida es mala, no va a ir más. Por eso los cocineros, por lo menos aquí en el municipio de Mogán, están cotizados. Que para, como le comenté, para llegar a 80 millones de personas, que tenemos una población de 40 millones en España, y vienen 80 millones al año. O sea, y esto va a seguir. Y cuidado, y no solo vienen aquí, porque hoy en el turismo, como está tan extendido y la gente viaja tanto, compara. Entonces, por eso uno tiene que profesionalmente ser de los mejores, porque vienen de otros países que nos pueden hacer la competencia también por la situación geográfica y que pueden tener pues también unas condiciones climáticas muy buenas. Y unos precios iguales. Claro, claro. Nos está salvando un poco sí, todos estos guerra, líos que guerra, hay. La guerra lleva salvándonos 10 claro, años. Claro, claro, pero tarde o temprano esto volverá a ser la competencia que tenemos. Se tendrá que acabar. Eso, la guerra se tendrá que acabar. Pero si tienes el prestigio hecho y estás en un país que te están tratando bien y que estás encantado, uno repite.
Y uno viene, y aunque vaya a probar algo en otro lugar por nuevos conocimientos, no dejas de tener un cliente para muchos años. Pero también le digo que la profesionalidad que está empezando a tener Canarias en los últimos 10 años se está notando. Los hoteles están haciendo reformas en los apartamentos que antes ni reformaban, ya, se están poniendo al día. Los hoteles se están poniendo al día. Los hoteles que acaban de construirse, por ejemplo, inaugurarse en la playa de Mohán, eso es un prestigio para Canarias. Claro. Y cada vez viene, como usted decía antes, si tratamos bien al turista, el boca a boca que yo le diga, ¿dónde vas? Vete a Canarias, que ahí te van a tratar bien. Y le dices, no vayas porque aquello es una basura. De cada 10 que no venga uno, ya tenemos uno menos. Es que esto no es pan para hoy y hambre para mañana. Esto es pan para hoy y para mañana. Y para mañana. Y para muchos años. Yo creo que de la industria turística que tenemos en Canarias, deberíamos de mimarla más, mimarla más, porque es el pan para nosotros, para el día, como dice usted. Y aquí tenemos que vivir del turismo. Ya, la agricultura, no podemos vivir de la agricultura porque tenemos competidores ahí en Marruecos, que un kilo de tomates en Marruecos vale 1 euro y aquí puede costar 3. Entonces, no podemos competir. Ellos, ninguno pueden competir con nosotros por una cosa que prácticamente no tiene nadie, prácticamente nadie en el mundo, que es el sol. Y tenemos que aprovecharlo. Y si lo aprovechamos y sigue viniendo la gente, por lo menos Canarias va a continuar. La idea es que quieren seguir construyendo hoteles. Claro. Hombre, todo tiene una limitación y no hay que perder de vista que también hay otros sectores, sin que sea la agricultura, que evidentemente Canarias también puede ser un referente muy importante, ¿no? Industria, comunicaciones, las nuevas tecnologías que existen, ¿por qué no, no? Además aquí, pues bueno, la situación geográfica y con la luminosidad que hay de este cielo tan maravilloso, pues es evidente que también la astrofísica también sí, tiene mucho. Los observatorios que tenemos. Aparte de que el turismo es lo más importante, ¿no? Vamos a llamarle. También hay otras cosas que porque la agricultura no funcione ahora actualmente como funcionaba años atrás, no quiere decir de que los jóvenes no tengan posibilidades de ampliar sus conocimientos. Exacto. En las nuevas tecnologías que pueden suplir a lo que es el campo, ¿no? Es que tenemos el turismo, pero del turismo podemos tener varios segmentos después para que esto funciona también. La agricultura, mira, si nosotros se puede fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, ¿por qué? Sí, sí. Tenemos, el problema que hemos tenido también es que en los últimos años San Pedro ha hallado poca agua por abajo y ha llovido poco. Claro. Hemos tenido problemas. Este año parece que en noviembre llovió algo, diciembre, pero necesitamos más agua. La presa de Soria está vacía completamente. Claro, claro, necesitamos agua porque es la materia prima, porque si no el agua cuesta muy caro. Por eso no podemos competir con Marruecos. Marruecos tiene cualquier clase de hortaliza, fruta, verdura, sí, la que quiera, a mitad sí, de precio, porque ellos tienen, al tener ellos la mano de obra mucho más barato que en Canarias, pueden venderla, y ese es el problema. Pero vamos a felicitarnos todos y decir que Canarias es una ciudad con un clima. Las Islas Canarias, porque las Islas Canarias, en todas las islas tenemos un buen clima. Y después, vamos a echarnos un poco de flores también, porque los canarios somos buena gente. Y tanto. Los canarios somos buena gente. Somos, además, y además serviciales. Lo puedo constatar. Serviciales. Lo puedo constatar. Digo, este es el Caribe europeo, oiga. Son las Islas Afortunadas de verdad. Sí, el nombre acertado, las Islas Afortunadas. Es el Caribe europeo, es de los climas que según los expertos, y yo lo he leído publicaciones, de los climas mejores del planeta. Es que Canarias tiene, según los expertos, el mejor microclima del mundo. Sí, sí, sí. Y es concretamente desde aquí, desde la punta de Arguineguín, hasta Taurito, hasta un punto que ellos dicen no sé qué, que es el mejor microclima del mundo. Y yo creo que eso habría que sacarle partido. Y creo que no se le está sacando mucho partido.
Cada vez más, cada vez más, pero no se le está sacando mucho partido. Le decía lo de los canarios, y además dicho por extranjeros y por peninsulares, usted le pregunta a un canario, oye, ¿me dice dónde está tal sitio? Y si no es lejos, él lo lleva personalmente. Él lo lleva personalmente. Dice, no, mira, ven usted por ahí, brum, y lo lleva. No, sí. En eso hay que reconocer que ustedes son muy acogedores, al menos... Aunque nos dicen que estamos alatanados, pero... Eso es un dillo. Ah, bueno, pero, oiga, en las 17 autonomías existe la idiosincrasia, la cultura, la forma de ser, las costumbres que tenemos todos, Quiero decir que en todos los sitios pues hay algo. Las islas, de por sí, siempre el ritmo es distinto a lo que son las grandes ciudades. En Barcelona, que es donde más me muevo, aquello es una jauría. Aquello a toda velocidad. Aquello es una jauría. Claro, pero es porque si no vas a ese ritmo, te pasan por encima. Aquí en Canarias no tenemos tanta gente, por eso... Yo en todos los sitios que están las Islas Baleares, las Canarias, los archipiélagos que conozco, la vida es distinta, O sea, la filosofía de la vida es distinta. Ni tanto ni lo uno ni lo otro, Hay que procurar tener una filosofía de vida para poder llegar a conseguir la mejor calidad de vida que uno necesita. Eso es lo importante. Vamos a ver, como hemos dicho, usted es de Barcelona, y por casualidad, o por el destino, o por algo, ¿cómo llega usted por primera vez aquí a Canarias? Pues mire, bueno, yo ya había venido una vez, vinimos a Canarias, porque tenemos unos amigos que tenían una pista de cars en Tenerife, y yo vine, que estaba entonces en la Federación de Automovilismo, y vine para una carrera, y bueno, nos gustó. Por cierto, llovió muchísimo, de las pocas veces que suele llover, pero la verdad, pues nos gustó mucho. Pero nuestra idea, de mi mujer y mía, es, una vez ya jubilado y habiendo vendido el negocio y todo, pues era irnos con el barco a cruzar el Atlántico y a ver si podíamos dar la vuelta al mundo, que es lo que nos gustaría poder hacer, ¿no? Y bueno, para poder cruzar el Atlántico, el destino más importante, tiene que pasar por Canarias, ¿no? Y bueno, nosotros vinimos desde Puerto Sherry, que ya habíamos bajado desde Barcelona y todo esto, y llegamos aquí. Por cosas del destino, fatalidades, pues bueno, mi suegra, pues lamentablemente, está muy delicada y no podemos emprender ciertos viajes a los cuales no podamos ir en un momento dado a Barcelona si hace falta, ¿no? Entonces, claro, cruzar el Atlántico son 20 días como mínimo, que estás desconectado de todo y que no puedes atender debidamente lo que en un momento dado deberías atender si por necesidades hace falta. Entonces, llegamos aquí pensando en que de aquí pues cruzaremos, ¿no? Algún día, o no. O sea, está esperando, es para lanzarse al... Es posible, ¿no? Vale. Pero claro, yo lo decimos a veces con mi mujer, ¿no? Me parece que aquí hay una atracción, porque es muy difícil tenerte que plantear de marcharte de aquí. Porque nosotros ya conocemos el otro Caribe. Está lleno de mosquitos y de humedad, ¿no? Gente muy amable, muy cariñosa, muy bailonga, todo muy bien. Pero oiga, nada que ver con lo que hay aquí. Y el no poder cruzar no nos está sabiendo tan mal como a lo mejor nos podría saber de no poder llegar a conseguir un proyecto que teníamos, ¿no? Le podría llegar a decir que hemos encontrado mejor proyecto, ¿no? Quedarse en Canarias. Estarnos en Canarias. Y entonces, bueno, es lo que estamos haciendo. Entonces, le pregunto y reitero, llega a Canarias y le gusta Canarias. Nos encanta Canarias. Mire, aparte del clima, claro, usted es canario, pero lo tengo que decir, es que son muy agradables las personas con las que nosotros tenemos la suerte de contactar día a día, que nos atienden en el supermercado, que nos atienden en los restaurantes, en la gente que conoces, son muy amables, son muy atentos. Y esto te da el que te encuentres casi como en casa, como si aquí hubiéramos estado desde toda la vida, ¿no? Supongo que forma parte, primero,
del carácter en sí. Los españoles en realidad somos más bien abiertos, ¿no? Y somos acogedores. Es decir, que nuestra raza latina ya viene de por sí este tipo de trato. Pero no en todas las partes es lo mismo. Entonces aquí es un tema, es un trato muy familiar. ¿Me entiende? Y ahí en la zona de Mogán, pues la verdad es de que este calor lo estamos encontrando, no nos encontramos extraños, ¿no? El decir, bueno, es que el trato de aquí no es el que recibimos en Barcelona. No, oiga, si esto es cómodo, amable, son atentos y la verdad es que estamos muy a gusto. Aparte del clima, se come bien, aquí hay buen pescado, ¿eh? Aquí hay buenas hortalizas, hay buenas frutas. Oiga, encima, el nivel de vida es más barato aquí que en Barcelona. Yo pienso que sí. Quiero decirle que incluso hasta te permites estar en mejores condiciones ya de salud, porque claro, el calor, el poder estar en manga corta, estos días hemos pillado. La primera vez en la historia que hay un mes de viento, todo un mes, la primera vez, eso es lo que cuentan los marineros. Pero claro, pones la tele a 40 bajo cero en Polonia, en Lérida, Cataluña, 7 grados bajo cero, y aquí en mínimo 17. Y aquí nosotros con manga camisa. 23. Oiga, esto la salud lo agradece, sobre todo a ciertas edades, ¿no? Porque como que un mozo de 16 años o de 20 años... No lo lleven. Oiga, yo ya lo noto el frío. Entonces, lo de... Acaba de decir, es recíproco, de verdad, los canarios... Aquí siempre hemos tratado muy bien a los peninsulares. Nosotros nunca hemos diferenciado si es catalán, si es alicantino, si es peninsular. Para nosotros, ser catalán, ser gallego, es peninsular. Y siendo peninsular ya es bien recibido en Canarias. Sí, sí. Con nosotros, yo creo que somos buenos de llevar. Y eso es bastante importante. Es una buena importante. Filosofía que tienen, ¿eh? Sí, buena filosofía que no deberán de perder nunca. No se va a perder, no se va a perder, porque... Eso sí se hereda de padres a hijos, eso sí. Esa es una buena filosofía, ¿eh? Este tipo... Bueno, hay veces que las circunstancias sociopolíticas de la vida a veces pueden llegarte... Pero esto es muy importante irlo inculcando. La vida cotidiana es completamente diferente a las cosas que se vivan en política, pero la vida cotidiana es diferente. Es que el no tener diferencias... en la relación de una persona porque sea don, porque tenga no sé qué. Aquí no, aquí es todo igual, al mismo nivel de persona. Luego, aparte de eso, depende de lo que vaya detrás de cada uno, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Pero es una cosa al margen, ¿eh? Vamos a ver, usted dice que una de sus pasiones es el barco. Sí. ¿Ha viajado mucho en barco? Bueno, llevo 40 años navegando a vela. A vela. Sí. ¿No lleva motor su barco? Sí. Lleva un motor para poder hacer las maniobras de salir de atrás, y entrar de los puertos. Pero el resto va a vela. Sí, siempre que haya viento. Sí, porque si no hay viento, no puede... hay que poner motor y chuchu. Pero bueno, nosotros, pues las navegaciones que hemos hecho desde Barcelona, pues hemos estado hasta Túnez, hemos estado en Cerdeña, en Córcega, hemos subido por Francia, hemos estado por Portugal, por todo lo que es el Algarve. Ahora estamos aquí, nuestra idea es poder cruzar el Atlántico y, si es posible, pues dar la vuelta al mundo, ¿no? ¿Se ha llevado algún sofoco alguna vez? Bueno, sofocos sí, siempre hay en siempre el mar. En el mar sí, porque yo no sé. Yo creo que una de las cosas que yo no haría era eso, meterme en un velero y hacer ese recorrido. Imagínese cuando ya... ha pasado un día, mira para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, solamente ve agua. Sí. Hombre, mire, el solo ver agua, yo tengo amigos que lo que les encanta es cruzar el Atlántico y lo hacen en varias ocasiones, dejan el barco luego allí en la Martinica o en Santa Lucía, se vienen en avión, luego para mayo, que es cuando se suele venir, para venir hacia acá, y cruzan. Oiga, y les encanta estar en medio del océano rodeados de agua y de cielo.
Yo le tengo que confesar que como aficionado a la marina, pues la verdad de que 20 días en el barco para cruzar, pues... ¿20 días? Sí, más o menos. ¿20 días sin ver tierra? Exacto. Sales de Canarias y puedes llegar... Hombre, hay barcos que van muy rápidos y lo cruzan en 8 días, ¿no? Pero estos son navegantes profesionales, sí, sí. Con unos, pero oiga, yo no soy un regatista, yo soy una persona... Usted va a lo con que... Con mi mujer, tranquilo. Sí, al máximo que puede sacar el barco, y el barco pues tardas aproximadamente unos 20 días en cruzar, ¿no? Yo el día que bajamos desde Andalucía aquí, que tardamos 4 días y 8 horas, hombre, yo a los 2 días... Yo ya me quería bajar del barco, como aquel que dice, irme a comprar una corbata o comprarme el periódico, ¿no? Te encuentras un poco que, claro, no te puedes mover, ¿no? Todo está ahí. Pero eso incluso me ha pasado cuando he navegado en un crucero de estos grandes, que hemos hecho algún crucero, y estás 6 días sin ver tierra o algo, pues más que miedo, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy en medio de la nada. Eso no lo llegas a pensar. Porque si lo vas a pensar, ya no te pones. Más bien, una cuestión de adaptarte a un medio. Y sobre todo una persona como yo, que soy muy inquieto y que tengo que moverme constantemente, ¿no? El poder estar metido en el barco. Lo que quiere decir que para cruzar América tienes que cruzar el Atlántico. Y ahí estás 20 días. 20 días, como mínimo, ¿no? 20 días. Claro. Para mí el llegar a América o el cruzar el Atlántico sería un medio para poder cruzar, pero no es el fin. Para mí la satisfacción, no me puedo dar la satisfacción, o creo que no me puedo dar la satisfacción de decir, oh, es que voy a estar 20 días con mi mujer y yo solos en el barco y sin ver a nada ni a nadie más. No, oiga, yo necesito de la gente, ¿eh? A mí me gusta la gente, ¿no? Y me gusta relacionarme. Yo me lo paso bien en los puertos, porque viene alguien de fuera, lo conoces, y tienes un trato. Claro, son 20 días que son ineludibles para poder cruzar. No puedo cruzarlo con antes. Porque a lo mejor cuando... Puede ser aburrido, más que nada. Porque digo, a lo mejor 20 días, que a lo mejor lleva 2-3 días que no ve ningún barco, porque no, suele ver alguno, sí, ¿no? Sí. No, no. Bueno, depende de la ruta, depende de la ruta, puedes ver algún mercante o algún barco. Hombre, aquí de Canarias sale cada año sobre el 20, 22, 23, que coincide en domingo, una regata de una organización inglesa. Salen 200 y pico de barcos. Sí. Eso tiene un atractivo fenómeno. Sale de aquí a la fama. Exacto. ¿Sí? Y este tipo de navegación, que se llama en términos marineros en conserva, pues van casi todos, pero... al salir salen todos, pero oiga, el océano es enorme. Cuando lleven 2 días ya ni se ven tampoco. Exacto. Están en contacto. Y hay 200. 200 y pico, 270. Y cuando lleven 2 o 3 días ni se ve ninguno ya. Seguro, claro, porque aparte de que no van todos juntos, ni van pegados. Sí, cada uno aporta claro, lo que pasa navegando a su manera. Según el tipo de navegación y los vientos alisios, por donde los coge, otros los cogen más abajo, más arriba, bueno, se bajan hacia lo que es Cabo Verde y de allí para poder coger vientos más. Pero claro, es que no es así, sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el Atlántico a nada, a cierta distancia, ya no puedes ver nada más que el palo del otro barco, pero muy difícil. Pero claro, están en comunicación, están en contacto, se divierten, lo pasan bien, ¿eh? Es una experiencia, ¿no? Una experiencia que es un gusanillo. Ahora, miedo. Hombre, el miedo es el seguro de vida del hombre, porque el que dice que no tiene miedo... tiene su vida contada. Claro, claro. Pero hay dos clases de miedo, ¿no? El miedo superable y el miedo insuperable. Este tipo de miedo superable es el que te permite ir en barco, navegando, ir en moto, ¿verdad? Quien no tiene miedo cuando yo voy en la moto, pues, si me doy, ¿verdad? Pero es un miedo superable. Cuando es un miedo insuperable, ni te montes en la moto, ni te metas en un barco a navegar. Porque esto ni lo vas a superar. Por muchos metros, por muchos kilómetros que vayas, no lo vas a superar. En absoluto. Y vas a seguir con miedo hasta que llegue al sitio de destino. Eso es un martirio, ¿eh? O sea,
Yo tengo amigos que han cruzado el Atlántico y hay algún amigo, hombre, yo quiero ir contigo, que se anima, porque estoy muy animado, hombre, vamos, ya voy. Y a los dos días de salir de Canarias, decirle al patrón, falta mucho para llegar, se hace dos días que hemos salido. Pero claro, uno no te lo imaginas, pero es un periodo, y es una, no es lo mismo que costear, porque uno va costeando y bueno, me he cansado, me meto en un puerto. Sí, lo bonito era ir... Claro. Dos días, entrar en una isla, exacto, estar claro. Un día allí, salir, claro, claro. Entrar a otra eso isla. Eso es lo que yo habíamos hecho hasta llegar aquí, ¿no? Al llegar cuatro días dije, oye, estos son cuatro días, cuando empecé a ver ya la tierra, ya empecé la alegría, exacto. Como Colón cuando vio tierra. Sí, sí, es que lo mejor de navegar es llegar a tierra, Sí, yo creo que lo más... Lo mejor de navegar es llegar a puerto. Y cuando llegas a puerto, lo mejor de llegar a puerto es irte a la taberna del puerto, ¿sabes? Para celebrarlo, ¿no? Quiero decir que, hombre, ni es tan peligroso el navegar en un barco de vela o un yate. Ni es tan peligroso como lo pintan, ni es tan idílico como lo pintan, O sea, bueno, es que se ven las películas, que claro. Se ven los veleros, eso, que de buenas a primeras... Empiezan unos vientos, sí. Y hay olas de 6 o 7 metros de altura. Bueno, está claro. Allí en aquel momento uno tiene, cuando te encuentras con estos fregados, que tarde o temprano te encuentras, cuando haces muchas navegaciones, ¿no? Nosotros, como ya le he dicho antes, hemos navegado bastante y hemos estado pues en esos sitios que le he dicho. Claro, ha habido momentos en los que te puedes encontrar. De todas formas, volviendo a lo de antes con los adelantos, hoy en día... La meteorología, 72 horas son muy seguras de predicción meteorológica. Es decir, que se equivocan muy poco los meteorólogos sí, le dicen, en 72 horas. ¿Por dónde tienen que ir? Entonces, en un margen de 72 horas, hombre, puedes hacer algunas cosas, ¿no? Puede cambiar mucho rumbo. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, navegando desde Barcelona, íbamos a Baleares, pues con 72 horas... no tienes por qué encontrarte un mal tiempo. Es muy raro, ¿no? Es muy raro que ahora, en este momento, ahora lo que estamos viviendo, si el parte meteorológico dice que no vamos a tener una borrasca, se forme una borrasca de golpe y porrazo aquí en medio. No, todo esto va evolucionando, ¿no? Cuesta mucho de predecir el tiempo, ¿verdad? Pero hay mucha más seguridad. Y luego con los aparatos que con hoy día GPS, tenemos. Los GPS. Que los GPS. Está aquí, dice, llévame hasta Barcelona. Claro. Y se puede equivocar un metro. Sí, sí, esto el piloto automático te lo lleva. Hombre, lo más importante en la navegación, lo más importante cuando uno está navegando, es saber dónde estás, más que a dónde vas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Importante saber siempre uno, cuando uno navega y no de tierra, ¿verdad? Si estás navegando por aquí, ya dices, estoy aquí delante de Puerto Rico, de... No, cuando no tienes horizonte a la vista, es saber dónde estás. Porque sabiendo dónde estás, evidentemente... Sabes dónde puedes ir. Sabes a dónde puedes ir. Y que si tienes un problema, un drama, y tienes que pedir auxilio, poder dar tus coordenadas de dónde estás. Esto es lo más importante para un marino. O sea, cuando está en un sitio, por ejemplo, en medio de alta mar, usted con dar 3, 4 números pueden llegar rápido donde está usted y no se equivocan. Llegar rápido... Bueno, me refiero, depende de lo lejos que estén. Tú das una posición, ¿no? Yo estoy en latitud tal, longitud tal, ¿no? Das las coordenadas, ¿no? Que es como si dijeran, estoy en la calle tal, frente al número 33. Tú das esas coordenadas. Esas coordenadas que tú das... Evidentemente, salvamento marítimo, o que es lógicamente quien puede venirte a socorrer, ¿no? O a través de las distintas capitanías que hay, pues que están en el servicio de radio, te dice dónde está. Si además tú eres lo suficientemente experto o conocedor del tema y puedes decir, yo estoy aquí, pero tengo una corriente. O por cuestión del viento tengo un abatimiento que me está desplazando en esta dirección, el que recibe en el puesto que está de socorro tus coordenadas dice, este barco está aquí, pero este barco con la intensidad que tiene que se va desplazando, cuando nosotros lleguemos, no hemos de venir aquí. Exacto, no hemos de venir aquí. Este barco estará a 2 millas del punto que ha dicho, eso es mucho mejor. ¿Qué pasa? Que depende... de la situación que te encuentres de peligro,
depende de cómo tú estés, a lo mejor no aciertas tanto, ¿no? Y dices, oiga, sueltas un mayday, estoy aquí, me estoy hundiendo, o tengo fuego a bordo, o se me ha parado la máquina. Bien, si se te ha parado la máquina y vas a motor, pues quedas a la deriva, ¿no? Y hacia algún sitio te lleva, evidentemente, la corriente, ¿no? Entonces esto, claro, ellos cuando llegan, pues te pueden socorrer, pero claro, hay puntos en los que ya usted puede estar allí y decir misa, que si no hay cobertura, que te pueda llegar un helicóptero, que es lo que puede llegar más rápido, por distancia, pues no hay. Claro, en el Mediterráneo es fácil, porque siempre te pueden socorrer, pero cruzar el Atlántico, cruzar un Pacífico, cruzar este tipo de océanos, hay distancias en las que o bien pasa un buque de guerra que pasan por allí, o bien un carguero o un crucero de placer que estés en esa línea, allí no te puede venir nadie a socorrer. No, porque no hay suficiente autonomía para que un helicóptero pueda llegar, y mucho menos lanchas de estas como la que hay aquí en Arguineguín, ¿no? No tienen una cierta autonomía. Y a partir de ese momento, cuando estás allí, es cuando tú te tienes que espabilar. A ver, ¿qué hago? Pues mire, le puedo decir de que ahí en esas situaciones, el que no sabe rezar, aprende. ¿Usted cree que muchas personas que no creen en nada, en aquel momento saben, aprenden a rezar? Seguro. Seguro. Es que, bueno, seguro. Todo depende del tipo de problema que puedas llegar a tener en ese momento, ¿no? Porque hay gente que está tan segura de todo lo que está, que dice, no, yo voy a salir, y sale. Y se sale, ¿eh? Porque, contrariamente a lo que uno parece, cuando estás metido en ese fregado, ¿no?, que tienes que tener las ideas claras. Y la mente fría primero. Claro, y más si tú eres el patrón, el capitán de la embarcación, el que mandas, el que gobierna, que los demás dependen de ti, sacas fuerza de flaqueza. Porque lo que también es cierto es que los barcos aguantan más que las personas. O sea, un barco aguanta más de lo que parece en temporales que la propia persona, que a veces... Que se entra le vayan los nervios. Y van los nervios en... Exacto. Entras en pánico y no haces las cosas que debieras hacer. Sin embargo, si eres frío, si realmente dominas y estás muy experimentado en esto, oiga, te puedes salir, ¿no? Si el barco está, evidentemente, en condiciones, ¿no? Porque, hombre, y en medio, como no hayas dado un golpazo contra un container que esté a dos aguas y no lo hayas detectado y se te haya generado una vía de agua, sobre el papel los barcos están muy preparados. También hay que buscar de salir en las épocas y en las temporadas que el tiempo lo permite. No puedes cruzar el Atlántico, irte a América cuando tú quieres. Hay unas épocas, entre el 15 de noviembre y el 15 de enero aproximadamente, esta es la mejor época. Que es la época, entonces es la época que aprovechan los inmigrantes estos para cruzar el Atlántico. Exacto, que son muchísimos. Millones. Muchos. Y aprovechan, yo decía, ¿cómo van a venir en invierno? Porque vienen en invierno. Porque es la mejor época. Es la mejor época, primero por los alisios, porque ya no hay el peligro ni el problema de que puedan haber ciclones tropicales, pero si sales antes te puedes encontrar... Decía que por qué aprovechaban precisamente por eso, porque en noviembre y diciembre es cuando más llegan pateras. Sí, sí, desde... Bueno, claro, ellos también, las distancias son bastante más cortas ya. Y están saliendo, pero claro, se aprovecha para cruzar, desde luego, de Canarias a América, la mejor época es esta, ¿no? Entre el 15 de noviembre y el 15 de enero, puedes llegarte a estirar un poco a febrero, poquito antes, pero esta es la mejor época en la que, evidentemente, los que organizan este tipo de eventos lo hacen en esa época. Estas épocas, ¿verdad? Y para volver luego de América, estás entre mayo, junio... Para regresar, ¿verdad? Dejar por las Azores. Entonces suben hasta Barbados, los que están allí, y de Barbados ya bajan hacia las Azores, y una vez en las Azores ya decides si bajas a Madeira y te vienes a Canarias, si es que eres canario o te quieres estar aquí, o si ya desde las Azores ya cruzas para irte o subir por Portugal, allí de Cabo San Vicente hacia arriba, o entrar por el Estrecho
para venir para esta zona. Entonces, esto es lo más recomendable. Entonces usted se conoce medio mundo en barco. Ha viajado bastante en barco. Bueno, sí, pero por lo que más he hecho ha sido el Mediterráneo. Mediterráneo. Mediterráneo y la parte esta del Atlántico, por el sur, por lo que hemos llegado, pues hasta el sur de Portugal, que es donde está el Algarve. Sí, el Algarve, sí. Es por estos sitios. Y mi experiencia nueva ha sido cruzar aquí y ahora navegar entre las islas que navegamos por aquí, en el que es distinto, ¿no? Son una navegación distinta el Atlántico a lo que es el Mediterráneo. Son dos mares muy distintos, ¿no? Fíjese cómo son las cosas. ¿Sabe que llevamos una hora hablando? No. Pues oiga, me ha parecido muy poco. Pues llevamos una hora. Caramba. Se va. Por eso cuando uno está entretenido en una sí, conversación sí, no se da cuenta el sí, tiempo. Además yo soy muy pesado porque me apasiono mucho favor, no, en yo, los temas. Yo quería, hombre, si precisamente lo traje era para que primero recordábamos su vida, poco a poco íbamos subiendo y ahora yo quería profundizar en su vida en el barco, que es sí, una vida interesante, aunque yo para mí no la quiero. No, no, aunque para entiendo. Cada uno lo suyo. No, no, le cada entiendo. Uno lo suyo. Le entiendo perfectamente, le entiendo no, perfectamente. Pues, Francisco, ¿qué le digo? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Sabe que lo tenemos como un canario más? Hombre, para mí será un honor, sería un honor, ¿eh? Tenemos como un canario más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No deje de venir a las Islas Canarias. No, venimos cada vez. Que aquí estamos, siempre será bien recibido. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, porque además estamos, tanto mi mujer como yo, estamos enamorados de este el paraíso. Este es un paraíso. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, convocarlo para el próximo martes con otro nuevo invitado. Muchísimas gracias.